aduana tiene mejor vista esta weá. Espérate, ¿por qué tenemos que ir a tu aduana? Porque aquí se ve bonito. Claramente. No, si hoy día es un free, engaño. Hoy día es free. Ah, no sé. Ya. Ya. No, si yo no les voy a cobrar más la pasada. Digo, que esta es una reunión de jefes de aldea mínimo, de las villas. Sí. Mínimo que no nos cobrí. No, no se me va a cobrar nada. Hoy día es gratis. De ahora en adelante todo va a ser gratis. Ya voy a llevar carbón, mi pala, voy a hacer un par de palas extra, pero yo creo que la de diamante estoy bien. ¿Cofre necesitaba? Madera, traiga madera. Por el piso y todo eso. Ah, más no tengo madera, ¿a dónde hay que juntarlo? ¿Nos vamos a juntar en la casa del rojo? Sí, vengan para acá nomás. Estamos todos acá ya. Todos aquí. Ahí están allá. Yo estaba pasando re bien aquí, chancho, toda la wea. Gracias por esperar. A todo ritmo con los chanchos. No, aquí pollos. No, bueno, dejémoslo aquí. Igual están bonitos, están cabezones, ¿eh? Están cabezones, weón. Son pollos cabezones, de raza cabezona. Son más sabrosos. Igual que su papá cabezón. ¿Cómo llegaste aquí, weón? ¿No pasaste por el canal? Por la aduana. Llegó por la aduana, lo vi. ¿Y por qué no pasé por el canal? Yo hice el canal por ti. Está muy chica esta weá, pues no paso. ¿Qué pasa ahí? No, del canal de ahí, ¿para dónde paso, weón? ¿Para allá la aduana? ¿Ahí está abierta la aduana? Pues que estaba... Mejor darse la vuelta por el otro lado. Estaba más cerca por el otro lado. ¿A dónde, weón? Mal hecha tu weá, pues no pensáis en mí, ¿viste? Pensé en ti. Ya vengan para acá arriba, weón. Tengo que arreglar esa weón, que está tira fea, weón. Como que no demuestra ¿qué? Nuestra unidad. No esa weón no hacemos reuniones. No demuestra ni una weá, no demuestra grandeza. Esa no weá. Poderío. Porque no demuestra nada. Yo tengo un plano que me gustaría. Cuchillo. Me gustaría mostrárselo, pero no puedo mostrárselo, pero tengo toda una idea. Un plano, ya, dale. Un plano, mira. Imagínenselo, ¿ya? Ya, ábranse de mente de este momento. De pierna, ¿viste que? De pierna. ¿Viste que está la base donde está construida esta wea? ¿Ya? Ya. El bloque de arriba de tierra. Quiero que piquemos 5 más abajo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? Lo picamos. ¿Ya? Y vamos a dejar liso esa parte. ¿Qué? Ya. Entonces, a mano izquierda y mano derecha van a ir dos columnas de bien fuertes de ladrillo hacia arriba. ¿Qué? De ladrillo. De ladrillo. ¿Ya? No, ladrillo, porque es fuerte como nuestra amistad. Entonces, a ver, cuatro pilares con un techo también bien robusto y por dentro va a haber un agujero. Y justo abajo del agujero va a haber una llama que va a representar nuestra amistad. ¿Qué? ¿Le estinca? ¿Qué? ¿Entendiste, no? Ya. ¿Ya? Sí, sí. Entonces lo que necesito es que ahora vayamos y formemos una base. ¿Qué? Una base para vivir ahí, pues. Y cuando se haga noche dormimos y trabajamos al tiro. ¿Dónde? ¿Dónde dijiste? Allá, así que si tienen cama de sobra, traigan. ¿Qué? ¿Qué dijo? Es que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Jaime! ¿Qué? Es que... Traigan cama, weón. Es que lo que dijo, lo dijo, en serio. Lo dijo, weón. Lo dijiste. Pero, weón... ¿Qué dije? Lo dijiste. ¿Qué? ¿Salió de tu boca esa palabra? Sí. Ah, ya. Ya vamos. Estoy listo. ¿Estás listo? Traigan, vengan. No, me guío, weón. Voy a buscar mi cama. No, hablando de ladrillos de piedra, no lo otro. Voy a buscar mi cama. ¿No dijeron que tenía que llegar a una cama? Sí. ¿Va a hacer un pijama party? ¿Algo así? Oh, no tengo cama. Creo que eso fue lo que entendí. Pero igual salgo a cazar a una oveja y me hago una. Espérate, tengo que estar todos para que sea esta weá legal, porque si no... Si no es ilegal, me expreso. Ilegal, estáis preso y toda la wea. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijiste? ¡Para acá, weón! ¿Qué dijiste, concha tu madre? ¡Te vais preso! Ah, ya. ¿Te querís preso? No, pero pensé que habías dicho otra cosa, weón. ¿Cómo qué? ¿Como otra cosa, weón? No, eso. ¿Cómo qué, weón? Otra cosa, pues te estoy diciendo. ¿Ya qué? ¿Pero qué cosa? Estamos aquí. Traje hamburguesa. Necesitamos que estén todos porque tenemos que apagar la llama y hacer un juramento de que mientras esté apagada no nos vamos a atacar. ¿Qué?
espera. ¿Qué dijiste? Cerrar de mi casa que me pueden venir a robar. ¿Qué vamos a pagar la llama? Ah, ya. ¿La pago? No, pues tengo todo junto. No, pues, no, apúrate, Edgar, tiene que ser antes que se ponga la noche, güey. Es peligroso. Apúrate, mira el sol, se está poniendo, bestia. Prepárate, weón. Apágalo, apágalo, apágalo. Listo. La vamos a apagar. Apágala. Este va a... Puta. Y el juramento, conchetumare, esto es guerra, conchetumare. Tranquilo, 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 tranquilo. Que a la otra, la he repuesto, la he repuesto. Hay que hacer un juramento primero. ¿Quién fue el que la sacó, el energúmeno culiado? Ya. La pongo otra. Te pongo otra más. No le importa. No, si esa es la que importa. No, pongáis, listo, la que repuesto. Ya, entonces. Viste que había que tener un repuesto, yo te lo dije. Sí, ahí tengo harto repuesto. Inteligente linda. Edgar, deja de weyar, te vamos a echar cagando en la asamblea. Pero si estoy poniendo repuesto, weón. Antes que se ponga el sol, se puso el sol, apúrense, apúrense, ya. Como asamblea de la Villa Simiesca, hacemos el juramento de que cuando esta antorcha se apague, no entremos en guerra y entremos en paz hasta que otra antorcha o fuego fatuo, representando la paz y armonía de nuestras villas, sea colocada nuevamente. Ya. Simbolismo. Acepto. Todos aceptamos. En 3, 2, 1, sáquenla, Edgar, procede. ¿No fue el Edgar? ¿Fuiste tú? Ese. ¿Qué? Esa weá es guerra. ¡Ah! Pegó, ¿qué hiciste, concha de tu madre? ¿Qué me pegó? ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué me pegó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me pegaste? Pegó el fuego. No, pero ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? La saqué, saqué la antorcha. Ah, ya está bien. Entonces, ¿por qué me pegaste? Yo no te pegué. Ya, la ponga en sus camas y duérmanse, weón. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Por qué me está, ¿quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Sale, culiao. Ya estoy listo, cabrón. No puedo dormir porque me están pegando. Ya. La cama de 4 plazas. Vamos. Ya, ahora piquemos hacia abajo. Ya. 5 bloques. 5 bloques. 5 bloques. ¿Qué me presta una pala, vos? 1, 2. Ah, no tengo. Chucha, yo me traje una para mí nomás. Dale, bestia, abajo. 4. Llega al 5. 5. Ya, no tengo. Todo está ahí. Quinto. Ah, sí. De ahí para los lados, bestia. Cuidado con la cabeza, Juan. Me pegaste un mazazo. Bestia, tú y yo tenemos cosas de diamante, así que tenemos que. Tenemos que hacer las máquinas de. De pelación aquí, pélate. Pelen, 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 no. Cacha, mira. Mira con la rapidez que pelo. No te pelís mucho, weón, que vas a quedar con bendición. Se me va a caer. Oh. Pelo, pero son bendiciones, eso es lo bueno. Las bendiciones siempre son buenas, weón. Maldito. Jaime, ¿era a quinto bloque o desde el hasta quinto bloque? No, hasta el quinto. Conche tu madre, salía la chucha. ¿Qué hiciste, maldito culiao? Oh, explotó un creeper, brígido. Estaba escondido entre medio de la tierra, el weón. ¿Pero qué es gay? Oye, Edgar, ten cuidado, trata. Te vaya a romper los bloques de nuestra ex asamblea, hazlo con cuidado y respeto, por favor. ¿Tení hacha? No, ¿y tú? ¿Esta weá para arriba? No tengo hacha. No tengo hacha, weón. ¿Quién tiene hacha? Ah, yo tengo hacha. Yo. No respetes ese árbol para arriba. Hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con la herramienta adecuada, mira. ¿Sí, weón? Menos mal, que hicimos un juramento sí, que en este momento, no hay punto neutro, no hay nada aquí, podemos estar en guerra fácilmente. Podríamos hacer los tijerales con el tío este, bro. Los tijerales, que se traiga una parrilla, sí. Tiene buenas parrillas ya, no sé dónde las consigue, pero tiene buenas parrillas. O sea, que es una parrilla. Oye, no habéis pedido carbón para la... para los hornos. Una inauguración, como Dios manda. Ya cuando terminemos la hueá, voy a buscar una parrilla. Una parrilla. Mira, bueno, todo el carbón te lo dejo ahí para que lo pongáis porque soy flojo y me da paja. Toma, ahí tenéis más. Tenéis más. No, pásame carbón, se le muerto todo esto. Tenéis más, ahí tenéis más. Ahí está el carbón a tu izquierda, mira. De gracia. 60.000 carbones te dejé en el cofre. El tío te los dejé en el hoyo. Ya, oye, está listo esto, ¿ah? Cacha la rapidez de la pelación aquí. ¿Cómo nos pelamos con el bestia? Mira. Ya, construyan unos baúles para que tengamos los materiales separados. Más encima voy a hacer construir baúles, weón. ¿Qué crees que soy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu peruano esclavo? ¿Qué? ¿Esclavo? ¿Qué?
Ya está bien, hay que hacerlo, weón. Bueno. Hay que hacerlo por la villa. Hay que hacerlo por el futuro. ¿Tiene más carbón? ¿Qué tiene más carbón? Chucha, yo traje todo el que tenía, todo. No me quedó ninguno en el cofre. Todo te lo traje a ti. Te lo traje todo a ti. Los cabros, te apuesto que ni uno ha puesto ni un poquito de carbón, ninguno. No, yo no he puesto nada. Ya, yo puse dos stats de 64, chichetumare. ¿A dónde la diste? ¿De dónde sacaste tanto, conchetumare? Ah, ahí de las minas de carbón, de cuando yo estaba todo abandonado. Ah, ¿y dónde te las metiste? Ah. En tus cachetes, baricoqueado. Ah, mis cachetes, los tuyos seramos, conchetumare. De ahí no, sacaste 4 toneladas de carbón del hoyo, te lo sacaste. Hasta con caca van, ahora queman bien las weas, queman rico, queman terrible de hondo. Me le rompió la bala, hermano. ¿Cuán? Puta, el sabo culiao. La wea puso el Jaime. Espérate, ¿era esta o...? ¿Estás pelando una capa más, pues, bestia? No, po. O sí. Yo seguí al Edgar, pues yo pensé que él lo tenía bajo control. Oye, pero esto está calculado, weón. Ya bajen una entonces, bajen una. No, bájenla tú. Pero le estoy poniendo la weá, pues, conchetumare. No bajen más, pero no bajen más, de verdad que no. ¿Y por qué no? No, porque me voy a destruir los cálculos, cachoy. Puta, una más, una menos, démosle nomás, bestia, ¿qué otra? No bajen más, pues voy a dejar de escuadrar la weá. Jaime, una no es ninguna, bajemos dos. Oye, me contrataste como ingeniero, weón, hazme caso. Te autocontrataste, pero ya, bueno. ¿Y aquí quién paga a quién? No sé, se autocontrató, yo no le iba a pagar a nadie, me parece que hay que pagarle al culiao. Creo. ¿Cuándo me pagan? Yo le pagué con unos pollos, yo le di unos pollos caesones. ¿Y cuándo me pagan a mí? ¿Y a mí? ¿Cuándo me paguen a mí, vos? ¿Y por qué te vas a pagar, weón? Te ofreciste solo cuando el trabajo. Cuando me paguen, les pago. Te autocontrataste, coche de tu madre. Bueno, ¿para qué son tan weones? Mira, el weón. Bueno, yo no te pienso pagar nada porque no tengo plata. Ya, entonces no les pago nunca. A mí tampoco me van a pagar. Ya, bueno, yo pago un trabajo sin pago. Y tú también. Ya. ¿Para qué, weón? Ahí está todo ese coche de tu madre. Al final trabajamos todos gratis. No sé, estoy weyando. Estoy dando mi punto de vista, weón. Mi punto de vista es que no te pienso pagar. Como balón, ¿no? Después no pienso pagarte ninguna weá, culiao. Mea weá. Trájame gratis, conchetumare. Mea weá, pues, conchetumare. No te pienso trabajar tampoco. Te va a trabajar mal. Te va a trabajar al lote, mira. Te va a dejar un bloque ahí para que lo saquen. Oye. Pero si les pedí que rompieran a esta weá, ¿por qué no lo rompieron, weón? Chucha, es que la cagaste, weón. No, vale, el Edgar culiao, weón. Pero si yo les dije, weón, yo no podía. Oh, Edgar, ya te tienes encargado de eso, weón. Ya, yo tengo una pichula. No, pues Edgar, dejaste la weá flotando, weón. Ah, qué weón. Qué weá, coche tu madre. Oye, pero saca la weá, weón. Oye, pero no pongan su basura aquí, weón. Estoy poniendo la basura, weón. No, si está guardando para la basura, pásame el cofre, ponlo acá. No, pero deja de pegarme, coche tu madre, pájaro culiao. ¿Por qué estás pegando a mí? Gracias. ¿Es que te pegó un flechazo, no fui yo? Te iba a matar. No fui yo, weón, fue el bestia. O sea, fue el Edgar, Jaime. Oye. Pues deja pegarme, hermano. Ya, tranquilo. Madre la chucha, weón. El bestia me está correteando, no quiere que trabaje. Déjame comer una hamburguesa. Todavía me está correteando el bestia, weón. Me está correteando todavía. Deja de llorar, weón. Me está persiguiendo, no me deja de perseguir. Explotación. Oye, ¿puedo quemar unos fierritos, no? Unos fierritos, ¿ah? Unos fierritos. ¿Puedo quemar fierritos, no? Ah, voy a quemar unos fierritos. ¿Por qué voy a estar quemando fierritos? Ah, déjame piola, weón. ¿Para qué querés quemar fierritos, weón? Porque quiero hacerme cosas de fierritos. ¿Esto qué va a hacer, Jaime? Esto va a ser como una bajada. ¿Ya? A nuestro templo. ¿Un templo? O sea, no templo. Va a haber una fuente aquí que va a tener agua y al medio va a estar la huevo. Espérate, la antorcha está rodeada por agua. ¿No te parece un poco peligroso eso, weón? No, porque no se puede apagar, weón. Está rodeada de agua, weón. Agua. El agua apaga el fuego, Jaime. No, si no se va a apagar. Así son las físicas. No se va a apagar, weón. Yo confío en nosotros. Mira, Nico, ven. Esta es tu misión.
Todo esto es una torre. Todo esto tiene que ir hacia arriba, hacia arriba. Oye, soy experto en torres. ¿Has visto las que están allá? Sí, por eso. Por eso le estoy dejando la torre, ¿no? ¿Esa guarda allá? Por eso estoy dejando la torre. Ahí la hice yo, güey. La hice yo. Fea, ya, mira. Aquí están los materiales. Ven a buscar. Mira, me veo un combo, güey. Les va uno ahí, Nico, mira. Hay Nicos aquí, a ver. Oh, están bonitos los Nicos. Qué guay, me estoy quemando. ¿Por qué lo están quemando? ¿Por qué te estás quemando? ¿Por qué lo quemaron? ¿Algo me pasó? ¿Por qué me estoy quemando? ¡Apágate! ¿Qué prendió este tipo? ¿Por qué me estoy quemando? ¿Por qué me estoy quemando, no sé, weón? Hace calor, po, weón. Oh, pinche tu madre, ¿qué pasó? ¿Eso debe ser? Sí, este weón ya la construyó a tiros. Experto, no, weón. Si te cacho. Sí, sí sé. Feel me, man. You feel me? Ya. Yeah. ¿De cuántos bloques de altura, weón, necesitas ir? ¿Ah? De muchos. ¿Cuántos muchos? ¿Te ayudo, Nico? Harto. Ya. ¿Estos son solo pilares? ¿No van rellenos con algo? No, no van rellenos con nada. Hay que dejar un hoyo en el medio, bestia, para ahorrar material. ¿Cachai? ¿Te estás aprendiendo, no? ¿Ah? ¿Estás aprendiendo cómo se hace o no? No, no sé qué estoy haciendo. No, ni en el primer piso, culiao. No, que no sé qué estoy haciendo, man. Pensé que me tenían buenos profesionales, coche. Ayúdame, que ahora hago sacar esto. Oye, viste, ¿y ahora cómo nos bajamos? ¿Todo? Hoy sí. No, todo. Más rientos, total. A mí no me quedan bloques, weón. ¿Cuánto sacaste, coleo? Ya me mato. Me voy a gastar un stack por columna, así que yo creo que está bien. Alcanzaré. Veste, me agarráis de abajo, ¿no? De aquí para allá, Edgar. Es que yo me fui, weón. Bueno. Ya. Yeah. Yo me fui. Bueno. No. ¡Oh! Medio me piquero, conche tu madre. Llegamos a un hoyo. Listo. Lo quité saltar. Picamos mucho. ¿Viste? El Jaime tenía razón, weón. Yo les dije si era uno más arriba, weón. Pero hicieron picar. Estaban los cálculos, weón. Estaban los cálculos. Avanzamos. ¿Qué te vas a hacer caso? Yo le echo la culpa al bestia. ¿Por qué no me chupáis la tuna mejor? Me voy a tener que tapar el hoyo ahora, weón, mira. No digas esas cosas, ordinario. No, weón. Es que me desespera, ¿Me voy a tener que tapar el hoyo acá? No, si hay que taparle el hoyo a Jaime ahora. Hace rato ya que le viene gustando esa weá, se sabe, se comenta hace rato. Esa weá. ¡Nico! ¿Qué? ¡Nico, toma! ¿Qué? ¡Toma! Ni siquiera me caen bien, me caen en el piso, bestia, weón, no los alcanzo. Ay, puta quería weonao. Pero si me la estáis tirando chueco, pues culeado. Toma. ¿Te llegan? Te llega todo. ¿Ah? Tapo culeado. Que trabajan bien ustedes, weón. Sí, somos unos chinos profesionales. Los voy a volver a contratar después. ¿Cuándo me voy a pagar entonces? Cuando me paguéis. ¿Y por qué te va a pagar si tú no me pagáis? Porque yo estoy pagando, yo soy el jefe de obra, me tienes que pagar. ¿Y por qué te va a pagar a ti si tú no me pagáis a mí? ¿Con qué te va a pagar si tú no me pagáis? Lo mismo digo, ¿para qué me mandáis a hacer trabajo si tú no me pagáis? Ay, pero ¿quién es el jefe de obra? ¿Quién me contrató? Ya, ¿y quién le paga a los que están trabajando ahora? ¿Tú, po? ¿Tú eres jefe, o no? No, pues cuando me paguen a mí, po. ¿Y quién te mandó a contratar si te contrataste solo, culiao? Te tenés que pagar tú mismo. Ah, bueno, no me va a pagar, weón. Y qué guay te querís vos, entonces para arriba nomás, Jaime, sin medio. Sí, sin hueco. Sí, sin hueco. Sin hueco como tú, Jaime. Vos sigues hueco aquí, weón. ¿Cuánto me voy a pagar por rellenarte el hueco? Cuando me paguen, Nico. Nico, págale para que me pague. Nico. ¿Qué querís? Págale. No tengo con qué pagarle. Pero es que si no me va a pagar a mí. Yo creo que ya esto lo he conversado, porque yo no puedo pagar si él no me paga, entonces no puedo pagarme, no le puedo pagar ni pagarme a mí mismo si es que no me pagan a él, no le pagan a él primero, porque ¿quién le paga a él si él mismo se contrató, weón? ¿Y el Edgar, weón, no le va a pagar a nadie? Yo no tengo nada que pagar a nadie, yo estoy trabajando aquí, no me tienes que pagar. Viste, estamos esperando paga, pero es que el que supuestamente mandó a hacer toda la cuestión se autocontrató y no se va a pagar hasta que alguien le pague, weón, pero si no se paga a él, ¿quién le va a pagar? ¿Y quién le va a pagar al resto hasta que no se pague el...
¿Ah? Ay, me caí ahora. Alguien tiene que llenar ese hoyo, weón. Alguien tiene que pagar, culeo. Ahí lo lleno. Ahí me dicen el tapa hoyo, ¿está bien? Te dicen de caliente forma vos, culeo. A mí me dicen muchas cosas. Creo que le dicen el que paga también. ¿Ya vi quién va a pagar al final? Se está pesado con este culeado que le dice el Edgar. ¿El Edgar paga? El ya, cuando le pague el Edgar, le paga usted, ¿ya? ¿Ya Edgar paga? Ya, pero yo no le pago a nadie, ¿ya? ¿Puedes pagarle? No puedo. No tengo capital como pagar una... ¿Y cuánto hay que pagarte, Jaime, para que pague a los demás? Mira, yo les voy a pagar un diamante a cada uno. Un diamante así cada uno, que ya igual bien. A mí me tienen que pagar 20 diamantes. ¿Qué? ¿Eso corrió? ¿De quién te va a pagar eso? Insisto, vos te autocontrataste, conche tu madre. ¿Por qué no te pagáis vos mismo los 20? Cuando me paguen, yo pago. Págate, pues, entonces. Págate. ¿Por qué me voy a pagar yo mismo? ¿Tú te autocontrataste, tú? No tengo cómo pagarme. Tú te contrataste, tú te pagáis, pues. Sí, po. El que contrata, no, paga. No, yo no voy a contratar, yo no voy a pagar ni una hueá, weón. Sí, hasta, wea, que me paguen. Entonces no te contrata a nadie. Entonces, hasta que el Jaime no se pague a sí mismo, no hay pago para nadie. Así que obliguen al Jaime a que se pague, por favor. Jaime, págate a ti mismo. Págale al, no, Jaime. A pagar. Jaime, págale al Jaime. No, por pienso, págale, pagarme. Págale a ese weón. Jaime, para que, págate, nos pague a todos. Por favor, págate, Jaime. Págate, no me voy a. No me pienso pagar porque no me debo nada. Conche, tu madre, te autocontrataste. Págate. No me debo nada. El Jaime está contratado por ti. Págale al Jaime. No, weón. Jaime, págate. Si no, nadie va, ya, a poder, no, pagar. Si no tengo cómo pagarme. Págate, entonces, ¿para qué te contratáis? Para que me pagaran ustedes. ¿Y quién te va a pagar si yo no te contraté? Yo tampoco me contraté. ¿A dónde? ¿Tú dijiste que sí te había contratado a ti mismo? No me he contratado. ¿Cómo que no? ¿Está grabado, Jaime? Todavía. Jaime, está grabado. Págate. Págate. No me voy a pagar. Que nos pagáis. Jaime, págate, por favor. Págate. Tengo que alimentar a mis pollitos. Pues si no me, yo no tengo, weón, con qué pagarme, weón. Si no le pagáis, la cabeza de sus pollos se va a achicar. Si no tengo con qué pagarme. ¿Entienden esa weá? Lo pensaba antes. Sí, pues. Oye, ¿de dónde sacamos materiales entonces? Si no hay plata para materiales, weón. Si no hay plata para nada. Estamos haciéndolo a partir de donaciones, nomás esta weá. Yo voy a hacer una huelga de hambre. Que el weón que contrató al Jaime supuestamente debería haber dado los materiales, pero no puso ni uno. Yo puse todos los materiales que tenía. Yo también. También. Entonces, yo toda también, beneficencia, po, esto. Más encima quedé pobre, po, si puse, lo puse todo, po, ni por nada. Lo perdió todo, po, weón. Me siento horrible. lo perdió todo por esto, ¿cachai? Perdió su vida, a sus todo pollos. Por un ideal. Perdió todo, weón. Pero si esto es una beneficencia, es para nosotros, para todos. Entonces, ¿por qué andáis cobrando? ¿Eh? ¿Qué está hablando? ¿Por qué andáis cobrando? Entonces, por mis planos, po, weón. ¿Viste? Págate, po. Págate. ¿Pero por qué me va a pagar si esto es para todos? Entonces no te paguís. Pero no me va a pagar. Mira, que lo único que te voy a decir, que si no pagáis al Jaime, tú, Jaime, si no le pagas al Jaime, nadie va a poder comprar nada para su, para sobrevivir aquí, weón. Porque todos los gastos son nuestros materiales, weón. ¿Qué hiciste, Nico? Un puente para que podamos pasar de esta a esta. Es que no. Son como andamios, ¿cachai? Pueden tirar esa línea para abajo después, puedo subir porque tengo que hacer el techo, tengo que diseñar el techo. Sí, voy a hacer una escalera yo ahora. Por fin, gracias. La escalera al cielo. Sí. ¡Sapo, conche tu madre! De Yabú. ¡Hijo de puta, weón! Weón, es que inevitable. ¡Conche tu madre! ¿Te murió el Nico? Sí. ¡Ah! ¿Qué? Me morí. Nico, eres de cartón, conche tu madre. Ah, conche tu madre, weón, hijo de perra. Sapo, culiao, eres de papel, guacho culiao. Puta, ¿dónde quedaron todas mis cosas, mis herramientas para trabajar, weón? Acá, ahí están tiradas arriba. ¿Dónde arriba? Arriba de tu hermana. ¿Ah? Entrega de todas mis weas, por favor, weón. Weón, tenía todas mis herramientas, weón. Pero si no. Entrégame la herramienta. No te robé nada si yo me cambié de torre. ¿Dónde están mis herramientas?
Si yo, arriba. El Jaime tiene mi pala. Mira, mira, ¿viste? La necesito. ¿Vas a dormir? Bueno, espero que me devuelvan todas mis cosas, weón. ¿Vas a dormir? No te tengo que pagar porque tú no me has pagado. Devuélveme la pala, concha de tu madre, weón. Me salió un diamante. Pero yo estoy ocupando, tú no. Ya, bueno, dame la devolví, ya. Bestia culiao, weón. ¿Que te pague el seguro, el culeo? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? A ver. Me botaste, chucha de tu madre. Estás equivocado. Estás enormemente equivocado. No lo podéis negar, culiao. Estás bajo puro supuesto. Dice ahí, bestia negra, te empujó de... ¿Qué más pruebas querís, culiao? Es que no hablas con gente chupatula. ¿Qué hijo de puta, weón? Vamos, conche tu madre, weón. Me decía, me robaron, weón. Ya no tengo nada ahora. Ni siquiera tengo weas para trabajar. Mi fuente de trabajo, mi herramienta, weón, desaparecieron todas. Y un pedazo. Color, un pedazo de picota. Entrégame la picota. Pero si no la tengo yo, amigo. Es agradable jugar con gente así, weón. Tengo otro proyecto en carta que todavía me falta aprobación. Y es una super... ¿De qué se trata? Ojalá haya presupuesto para la wea, pues no como ahora, no hay presupuesto para nada. Es una carretera. Bajo el mar. Que va a unir toda la isla. Me gusta, pero me asusta un poco. A mí más me asusta que me gusta. ¿Por qué vamos a morir ahogados construyendo esto? Voy a andar por los andamios de la... del nuevo santuario. Como el santuario de Sor Teresita lo anda esta vez. Pero sí, jamás lo vamos a terminar porque no hay plata para terminarlo, así que donen. Dónemel. Se acaba el santuario, no hay más. ¿Con cuál tenemos plata para nosotros, weón? Porque el Jaime no quiere pagarle al Jaime para que el Jaime nos pague. Entonces, no, tal vez no alcancemos a terminar el santuario. ¿Cachai? Es que se ven bonito aquí, está peligrosa esta weá. Se ve bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo voy a hacer el techo, Jaime? ¿Cómo está, ¿Se puede voy. ¿Cómo está ingeniero Jaime? Me vuelvo. Observémoslo, Mira, buen es pro, concha tu madre. Bueno. Mira. Calla. ¿Por qué lo están siguiendo? Parecen mongolos los güeyes. Es que como que me cautiva su mirada. ¿Qué podrían hacer? Ir a agarrar más. ¡Ay, se cayó! ¡Conchetumadre! Quiere con un corazón, conchetumadre. ¡No, conchetumadre! Oh. ¡Fuera abajo, perra! ¡Bárrale, conchetumadre! ¡Fuera abajo, perra! ¡Conchetumadre! No te gustó la wea, conchetumadre. Me quisiste botar y no lo lograste, weón. Más encima. Ni siquiera te pegué yo. Te pegaste tú primero, weón. Mentira, weón. Oh, chancho culiao, weón. Y te boté yo más encima, weón. Fue un acto reflejo, cochino culiao. Hijo de perra. Te voy a comer pega. Uno. Te voy a comer uno bueno. Oye, ¿tienen piedra? ¿Puedes terminar ahí eso? Yeah. ¿Esa corrida? Está bien. Perfecto. Dejaste con la pichula al aire, weón. Aquí está. Esta weá está extraña. Aquí hay una pichula sobrante. ¿Viste? Esta weá sobra. Toda esta fila para abajo. La voy a sacar. ¿Qué se equivocó ahí? No sé, el que estaba construyendo aquí se equivocó. La vamos a sacar. Pero si estaba, yo seguí lo que estaba. Te equivocaste, pues, que no está así. Porque todos lo hicieron bien, menos esa. ¿Por qué? Porque había un cuadro sobrante ahí. Jaime. Estaba acá en esta. Jaime, ¿hay que cerrar el techo? Sí, yo lo cerré. ¿Por qué? Yo iré a sapear también, quiero mirar. Oye, ¿por qué no han puesto baranda, weón? No, es que estaba weón, el presupuesto no está muy bueno que digamos, pues, weón. ¿Ah? Entonces, no hay mucho presupuesto para barandas, para ni una wea, sin lo que hay nomás, weón. Cache que hicimos escaleras con tierra, pues, weón. Sí, pues, culeado. Peligrosa esta wea. Estamos aquí todos arriesgando nuestra vida. ¿Tú sabes que podríamos demandar al jefe de obra o no? Y podemos demandar al weón que contrató al jefe de obra. ¿Tú sabes quién es ese?
No sé quién es ese culiado. Ah, ya. No, ahí vamos a averiguarlo. Va a demandar a los dos, bueno, ¿no? Va a demandar a los dos culiados. Doble demanda, qué wea. Le quitamos todo lo que tienen a los chuches de su madre. El bestia ya murió una vez, yo también. Eso demanda el tiro, ¿sí o no, bestia? Contratamos a Saul Goodman aquí para que nos venga a contratar. A la jueza podemos traer. Ya, Nico, ven, ayúdame. Me asustaste, como pensé que era el bestia, conchetumario. ¿Viene por venganza ese culiao? No, yo ya cambié. Ay, me rehabilité. Disculpa, ¿me podéis disculpar? Ni siquiera te quería botar, vos me querías pegar nomás. ¿Me podéis disculpar? Está más segura, aléjate, esta weá, pues, no, ¿viste? Aléjate, no. Disculpame. Sale de aquí, culiao. Dame un abracito. No. Te lo juro que no te voy a hacer nada. Sale de aquí, conchetumario, sale de aquí. No te voy a hacer nada. Nos está dejando trabajar este weón. Pues, acepta mis disculpas, maricón. Ya, pero... acepta las disculpas, pero no te acerquí. Ya. Te la acepto, pero no te acerquí, Julio. Ya, ok. Voy a hacer bajo tus términos. Ya. ¡No me mirí! Ya. Me di la vuelta. Me voy a poner nervioso. Me está mirando, weón. No, si está bajo tus términos. Y está quemando. Más encima está quemando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? ¿Para qué yo ya tenía un Flint? Quería aprender en la Redstone, weón. No, te he equivocado, déjame comer. ¿Qué está tratando de hacer este goleado? Estaba intentando vender la Redstone. Man, si inventa de weón que no se pueden hacer, culiao. Voy a hacer esta weón, voy a dejarla cagada, voy a romper todo. Lo caché re justo, así justo. Muy maldadoso este weón. Yo no tengo ni materiales, pero puedo ir a mirar o no. Hoy vienen trabajos más riesgosos de adelante. Esto ya fue bastante riesgoso. Ya hubieron bajas. Hay cosas más riesgosas que todavía tenemos que completar. ¿En serio? ¿Qué cosa? Sí. Unas llamas entre medio y todo eso, weón. Chuchas. La wea boliviana, weón. Oye, está brigia esta wea. Unas alpacas te faltan también. Un par de guanacos. Y unos canguros. ¡Concha tu madre! ¿Viste? ¿Viste que está peligrosa esta weá? ¿Estás bien? Ah, conche su madre, no, weón, me torcí los tobillos. Caí de cabeza. Tienes que pasar la cuenta de la clínica después, weón, para pasársela a don Jaime, que no le dé plata. Sí, voy a pasar todo para que me indemnice. ¿Entendéis por dónde estoy yo? Aquí estoy, ¿qué pasa? Ahí, weón, mira. ¿Qué hago? No sé qué hay que hacer. Continúa para qué, ¿para allá? ¿Es una escalera? ¿Qué, para aquí, bro? Mira esto. Continúa para allá. ¿Cómo para allá? Rellena para allá. Para allá, bro. Para acá, bro, weón. Ah, una weón igual a esta, para el otro lado. Para acá, weón. Para acá, weón. ¿Y qué escalera estoy hablando? Techo se llama esta weón. Esto es escalera, weón. Pero esto es un techo. Lo estás usando como techo, es otra cosa. Yo dije, ¿para qué quiere otra escalera, weón? Si hay una escalera ahí para bajar, weón. Y está haciendo la de tierra, el culiao. ¿Qué, weón? El techo está, weón. El techo. ¡Uno! Conche tu madre. Ya, el cuarto fallecido en tu obra, weón. El cuarto. Weón. Y lo peor es que puse el bloque y se salió justo por el lag, weón, y pasó a cagar. ¿Sabes qué va a ser lindo? El saco wea que tiene, va a tener la misión de sacar toda esta guata de arena. Yo lo hago. ¿Viste? Okay. Yo no tengo problema. Voy a tirar otro andamio para la próxima construcción. Conchito, que tengo que hacer. Madre, que me asusté, pensé que había muerto. Pero yo no quiero ser un saco wea, Jaime. Es que es difícil la wea, po. ¿Puedo dejar de ser un saco wea? No, pero no te traté así. O sea, no es por tratarte mal, pero siempre tiene que haber un saco hueá, ¿cachai? Conche tu madre, weón. Yo todavía he luchado con no ser un saco hueá. Puta, yo sé, pero... Pero ayúdame en algo, Jaime. No sé cómo no ser un saco hueá. Cabro culiao, pero ¿por qué, weón? ¿Por qué, conche su madre? ¿Qué te pasó? Casi me botó este chancho culiao y llegó pegando sablazo el weón. Subió pegándole sablazo a la gente, el culiao. ¿Por qué estás tan bien? Dejen de pegar. Conche tu madre.
¿Pero por qué estás peleando culiado en la altura, weón? Estamos culiados, me tiro agua, weón. ¡Tírame agua, weón! Creo que estamos. ¿Tení? ¿Cómo que estamos, weón? Mira, te quedas la vuelta. ¿Qué? Nah, ese que estamos. No tengo materiales ya. ¿Tú escuchas bajar inconcluso esto? Como el cintario de esa Teresita de los Andes, weón. No hay materiales, weón, ya no hay presupuesto, weón. O sea, ¿de dónde crees que saquemos cosas si ya no hay más? Oye, necesitamos una reunión de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nos quedamos sin materiales, weón. ¿Qué hacemos, weón? ¿Qué vamos a hacer? La construcción fue muy grande, weón. Vamos a tener que ir a minar. Yo les dije, esta weón iba a quedar inconclusa, weón. Iba a quedar inconclusa, va a tener que empezar a pedir donaciones. Mira, Nico, te voy a dar el placer de elegir qué quieres hacer. Pedir donaciones en Twitch es más fácil. O vamos a minar todo. Ya vamos a minar, weón. Puta la weón. Decís como el santuario quedó inconcluso otra vez. Por favor, manden en cuenta la cuenta root del bestia. Para poder terminar el santuario, gente. Vamos a dejar el link en la descripción. Y esperemos que nos ayuden con eso. También pueden enviarlo a nuestro PayPal. Así que estamos aceptando donaciones para poder terminar el santuario de las Villas Simiescas de los Andes. Así que eso. Voy a ver cómo se ve desde mi casa. Yo voy a ver cómo se ve desde la mía. Yo voy a ver cómo se ve desde la de mi casa no se ve, así que no voy a ir. Pone respeto, güey. Me entorpece la visual. Oh, Edgar, sí, como que salís de tu casa y veí una abominación a tu derecha, así. Sí, weón. Es demasiado como que, gigante. Como que me levanto y digo así, ya, me levanté. Qué gran día. Qué hermoso día. Y veo la weá y me voy a la chucha, weón. Hoy vos tenés mi hamburguesa, dame conchetumal y tengo hambre. Esta vez la diste tú, el otra vez. Mira, este se la está comiendo, este que te la robo, ¿viste? Yo no tengo nada, hamburguesa, ¿o no? En tu cara se comió toda tu hamburguesa, hasta me la regalaste en el live, weonao. ¿Qué te la voy a regalar? Me la regalaste a mi hijo, chino conchetumare. Está todo grabado, weón. Está todo grabado. Hola. ¿Puedo hacer uso de tu mina, Nico? Sí, esta es penca, esta no tiene nada. Pero si te necesitamos piedra, ¿no? Esta weá vale callampa, pero lo que es callampa, así que... ¿Necesitamos piedra, no? Explote. ¿A dónde fueron, weón? 6 hojas y media después. Ya salí, no wey, que estoy siguiendo con Chetumal. Creo que salimos por otro lado. ¿Dónde estamos, weón? No sé. Acá. Estamos por detrás de la casa. ¿Viste? ¿Por dónde la imponente? Salimos, weón, qué mierda. Ya. Mira, lo imponente, weón. Weón, salió el árbol arriba. Oh, hermoso. Es que yo lo regué. Ah, lo regaste, weón. Qué lindo, ¿lo regaste con la pichula? ¿Lo regaste? No, lo regué con agua manantial. Oye, vete, esa es mi cama, qué guay. Que quería sentir tu olor esta noche. Si querías sentir la visa, igual arreglamos algo. Ah, es cuático cuando coquetea al Jaime, weón. Te hace un metagirking, no, está bien. Porque como... ¿Ve directo al grano? ¿Por qué lo mataste, weón? Estaba ahí. Se le calentó el hocico. ¿Por qué mataste al Nico, weón? Quería mi picota. Tu picota la tengo yo, weón. Maldito. No hiciste matarse por ninguna razón. Mataste porque quería y... ¿Qué mataron a un inocente, weón? ¿Qué? No sé, weón, te mataron. ¿Por qué no me defendieron, weón? No sabía. Estoy aquí en la altura, weón. Me pide improviso. Puta. Y el Edgar se envoló a flechazos, te mató. Los culiados, weón. Aprieta la teca, yo. Dice Edgar Mafla fue. ¿Viste? Ah, conche tu pico, weón.
Conchetumari. ¿Cómo te me robaste todo, bestia culiao? ¿Por qué me robaste, weón? Yo te robé. Ahora no tengo con qué trabajar, ya no voy a trabajar nada, pues. No puedo trabajar si no tengo nada, weón. Si tenís todo, weón. ¿Dónde tengo todo? ¿Qué weá me robaste todo, conchetumare? Un sanguchito nomás, perro culiao, llorón. ¿Y con qué conchetumare voy a trabajar entonces? ¿Sabes por qué te mató? ¿Por qué? Porque quería recuperar su picota. Yo no le he robado nada. ¿Viste? Y la tenía Jaime. Terrible weón, pues. Ay, vos te caís, pues. Terrible weón. Pégale un flechazo a ese culiao, bótalo, weón. Para recuperar todo mi weón. Me ha robado todo el culiao. Me ha robado todo. Me ha robado todo el culiao. Me ha robado. Están a weón que salieron, weón. No. ¡No! ¿Dónde están todas mis cosas? Sale, sabo culiao. Me todas mis cosas. Sabo coche, tú. Me todas mis cosas. Devuélveme todas mis cosas. Sal, toma galle. Diga el conche tu bar, yo te voy a agarrar y te voy a hacer. Pero si no te dice nada, weón. Vos fuiste, weón. ¿A dónde, weón? ¿Por qué se están matando ahora, weón? ¿Ah? Devuélveme todas mis cosas. Ahí está mi picota, lo único que quiero, weón. Todavía no la puedo recuperar, conche tu madre. Es lo único que quiero y no la puedo recuperar aún. ¿Dónde está la weá? Ahí está la weá, conchetumare. La única weá que quería, conchetumare, nada más. Ya, conchetumare, esta weá de guerra, conchito culio. Toma tu weá, no la quiero, weón. No, yo te voy a hacer cagar pa' dentro. No necesito tu basura. Solo quería mi picota de vuelta, nada más. Ladrón culiao. Pero me dejaste sin palas, sin ninguna guapa para seguir sacando la arena. Tapo conche tu madre. No tengo palas, esta guapa es tuya, toma. Me ha faltado. Bueno, no hay ningún árbol conche tu madre cerca, weón. La casa de Edgar. ¿Cómo que no? Por la casa de Edgar. Por la casa de Nico. Mira, weón, si está lleno mi patio. Tengo tres árboles todos pelados, no me saquen los árboles, po. Mira la casa de Edgar, weón. Tiene medio terreno lleno de árboles, saca. ¡Concha tu madre! ¡Oh, qué no! ¡Qué vivo! ¿Dónde está el Edgar? ¡Oh, pinche tu pico! ¡Aquí en uno! Edgar, ayúdame. Hay una de esas guas que explotan y a mí me dan miedo esas guas. ¡Concha tu madre! ¡Qué wea! ¡Se boculió! Y sigue acá el patio de Edgar, weón. Cuidado, weón. No te vas a pillar la perra. Oh, mi hija, la perra culia. Voy a empezar a arrancar. Vete esa perra culia terrible brígida, weón. Una vez te tiene mala, no te deja tener mala nunca más, perra culia pesada. ¿Qué weón se expresaba, weón? ¿Está cuidado? La grasa instable. No me quiero resfriar. ¿Qué weá? ¿Por qué lo mataste, weón? Estaba tranquilito trabajando, weón. No le voy a robar. Que trabaja, bestia. No le voy a robar nada, culiao. ¿Qué weá? Te he equivocado, amigo. ¿Y ahora cómo chucho a subir si sacaste la escalera, culiao, weón, hijo de perra? Lucemos, amigo. Puta la weá. Edgar, me quedé sin nada, ¿podría hacer una escalera para arriba? Toma, te paso los bloquecitos. Yo quiero hacer una escalera, Edgar. ¿Te ayudo? Oh. Nadie lo votó. Sabo culiao. Se mató sobre el coche de tu madre, weón. Como que está colgando todo. ¿Sí?
O sea, yo veo como que te gusta la que cuelga, más que está colgando todo. Como que tiene una fascinación por las weas que cuelgan. Y la que cuelga es como la que más te gusta, parece. La pregunta es, ¿te gustó a ti, Jaime? No, no me gusta la que cuelga, pero eso no es que no pero la, esa es la pregunta, ¿te gustó a ti? ¿Cómo quedó? A mí sí me gusta cómo está quedando. Ay, es que te gusta la que cuelga. Está clarísimo. ¿Qué está colgando? No le muevas la que cuelga a Jaime, puto. No le toquen la que cuelga el Jaime, se pone Belly. Sos culiao. Se pone culiao. Voy a hacer algo más colgando, weón. De ahí, acá. Y aquí, Nico, podríamos hacer hasta como por aquí con madera, ¿no? Y lo otro que sea tierra normal. Ya. Me gustó la parte que dijiste algo de que te faltaba algo colgando. Yo veo esa hueá que cuelga. Vaya a poner otra hueá que cuelga. Sí, yo voy a hacer otra que cuelga. ¿Viste que te gusta? Me gusta. ¿Te gusta la que cuelga? ¿Por qué pones tantas weas que cuelgan si es que no te gustan, tú? Porque se ven bonitas. Se ven bonitas las cosas que cuelgan. ¿Viste? Quedó hermoso. Y con el atardecer ahí, cacha. ¿Y dónde van a hacer las reuniones? Aquí abajo. ¿Qué aquí abajo? ¿En el agua? ¿Que nos vamos a resfriar? ¿Que la orina el Edgar por último? Está ahí loco. ¿O que todos la mememos? Van a andar chapoteando en pichí, weón. Que todos la mememos antes de entrar en reunión para que se caliente un poco, ¿no? Aquí estamos completamente seguros, inclusive podríamos poner hasta unas baranditas. Aquí nos podemos sentar. ¿Viste? Estamos para acá. ¿Te caíste al agua, weón? No. Justamente. Julián se tiene un piquero de cabeza el cochetón y que hundió. Justo así no. Así tampoco. Pero ya bueno. ¿Tampoco? Oh, la wea gigante, concha. Agua de mío. Esta wea representa a nosotros ahora, pues sí. Oye, representa. Representa que gastamos más de lo que tenemos y quedamos todos en deuda. Ahora. Quedamos todos cansados, quedamos todos. Sí. ¿Quién me paga? De materiales. Yo quiero saber quién me va a pagar a mí. Mi Jaime no tiene que pagar después de que le paguen, pues así que páguenle. Jaime, ¿quién me tiene que pagar? Que te paguen. Paga nosotros. El que te contrató a ti. Ustedes tres me tienen que pagar. ¿Y por qué? Yo no te contraté. Yo no contraté a nadie. Me dijeron que necesitaba un ingeniero. Y yo dije, yo soy ingeniero. Y ya. ¿Por qué estás inventando, weá? Y dije, ya, dale. Y dijeron, ya, los cabros te pagan. Y dije, ya, bueno, bacán, pues. Y después los contraté a los cabros y dije, yo no me acuerdo de esa conversación. Usted que me contrataron, necesitaba un ingeniero, me contrataron. Dije, yo, ya, yo construí toda la weá, todo el armazón y toda la weá. Dije, ya, bacán. Y les dije, después los contraté. Cuando le dije, me pagan y yo les pago, pues. Y ya, bacán, buena onda, pulenta. Ya, ya, weón, bacán. ¿Por qué estás inventando todo eso, weón? Ya estamos acá, pues. Acá hay de inventar toda esa historia en tu cabeza. No, no sé si pasó. No, weón, si no pasó. No pasó así. Jaime tiene esquizofrenia, weón. Sí, conche, tu madre, qué enfermo. Dijeron lo de acá, dijeron el otro día llegaron. El otro día fue, pues, llegaron a la casa, me pegaron una golpeada. Dijeron, ¡aló! Y dije, ¿qué va a pasar? ¡Aló! Y dije, ¿qué va? Y después bajé, weón, abrí la puerta y estaban los tres.
Me dijeron, ay, ¿sabes qué? Viene a hacer una weá así súper grande. Y dije, ay, usted hace weá súper grande. Me dijeron, sí, sabemos. Pues me dijeron, ya, ¿cuánto cobráis? Y yo dije, nada, 20 diamantes la weá. Y después, como que ustedes mismos me contrataron ahí, me dijeron, ya, te contratamos. Y después, como que yo le dije, pero cabrón, necesito empleados que me ayuden a construir. Y ahí ustedes tres se ofrecieron. Me dijeron, ya, pues contrátanos. Y dije, ya, pues bacán, entonces me pagan y después yo les pago. Y ahí estamos, pues. Hasta ahora. Ya te pagamos, po. ¿Ya te pagamos? ¿Tienes que pagar a nosotros? ¿Cuándo me pagaron? Después de esa historia te pagamos, po. No me pagaron, po. Nos juntamos un día en la tarde cuando estábamos construyendo y de repente, po, te pagaron los 20 diamantes. ¿Cómo no te acordás, weón? No, este es mi tío, weón. ¿Se me pasó? Sí, pasó, weón. La weón, ¿cómo no te acordás, Julio? Es que yo me acuerdo que después de esa weá usted me hicieron un poder simple, en donde cuando yo me pagara, yo les pagaba. Entonces ahí que la weá, po. Sí, pues si te pagamos, sí, te pagamos. Yo lo único por que eso, po, es que pero ahora, sí, po, no, es que ahora el Jaime se tiene que pagar al Jaime. Y ahí les puedo pagar a usted. Una boleta. Nosotros por eso. Pagar impuestos. Nosotros sí le pagamos al Jaime, así que el Jaime tendría que empezar a pagarte a ti para pagarnos. Ya, ¿qué pasó? No tengo ni idea, weón, ahí pasó algo. Se perdió algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me pegó? ¿Qué pasó? No sé. Está embrujada esta weá, conchito, madre. Pero está bonito esto. Oye, pero ¿quién nos pegó? La weá está embrujada. No sé. ¿Qué está embrujada? ¿Contemos historias de terror? No. Ya, sí. Oh, qué miedo. Okay. Ah, qué maricón. Mira, aquí estamos hombre. Completamente a salvo. Yo creo que nada nos va a atacar acá. No, es que de verdad. Amigo. ¿Tú creí que esta weá está entera oscura, weón? Pero si mira, eso? No, si no baja. ¿Sintieron eso? Mira, pero cuando se tiene esa wea, mira, hay alguien ahí afuera, weón. Oh, lo escucho. ¿Hay alguien ahí? Ahí viene alguien. ¿Qué me disparó? Ahí vienen. Ah. ¿Y por qué no pegar a mi hijo, conchetumare? ¿Qué le hice yo? ¿Qué pasa? ¿Tiene la picota de diamante, conchetumare? Bueno, se llenó esta wea, vámonos. Puta, es que las camas están ahí. Oh, weón, está lleno, mira para allá. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se llenó tanta weá aquí? Me va a matar. Concha de su madre. Voy a ir a la casa. Me voy. Se da por cerrada la asamblea del día de hoy por disturbio. Me largo. Creeper culeado, chúpalo. Como cuando los vecinos se juntan y van a wear porque pusieron una antena cerca de la casa. Así. Mira la mansa weá que me construyeron al lado del nido de arañas que tenía. Era media weá, conchetumadre. No lo había visto desde mi casa, pero. Oh, weón, la mansa cagada. Voy a verlo desde el punto más alto de Simiolandia. Perdón, ¿qué dije? Villa Simiesca. Oh, la media weá, conchetumadre. Oh, ahí se ve monstruosa esa weá, weón. El que es como. Como en proporción a las construcciones que tenemos, es demasiado grotesca la wea. Mi lado está lleno, weones. ¿No está bonito entonces? Es que sí, ya está bonito, sí, pero está gigante, weón. Pues si era algo para representar nuestra amistad, pues nuestra amistad es gigante. Mira esa weá. Es gigante. Es que es gigante. Está bonita, weón, está bonita. Weón, quedó un bloque de tierra arriba. Acá a la izquierda, mira. Mira, weón, ¿qué le irá a sacar? Este tío culiado lo sacó como el hoyo, weón. El legal está por allá, pues caga la puerta. Pero no llego. Ah, ok, voy a poner barandita y hacer la puertita. Y ahí no va a entrar nadie. El legal rompió un pedazo. El legal está pegándole con un pan a un zombie. Es bestia esta raja, weón. Bueno, muy bien. Te quiero raja, es que he trabajado mucho el día. ¿Cómo se acostó de guata? Se acostó de guata, el culiado. Soy el puto amo. Ya, damos inicio a esta asamblea de las Villas Simiescas. El día de hoy estamos inaugurando nuestra sala de reuniones. Así le vamos a poner, ¿cierto? Sí. O un templo. ¿Qué es esto? Una sala de reuniones. Sala de reuniones, el templo. Parece el un templo desde lejos. Parece un templo, sí. Le vamos a decir el templo, pero en realidad, en el fondo, es un templo para venerar las reuniones, ¿ya? Eso va a ser. Así que los quiero felicitar por su trabajo durante todo este día, ya que este es un símbolo de grandeza. Y espero que aquellos que nos estén viendo desde allá arriba, que ustedes saben quiénes son, y espero nos estén escuchando, la chupen y que la sigan chupando.
porque ahora los olvidamos y estamos haciendo nuestra propia vida. Y este es un ejemplo de grandeza, conchetumadre. Para ti, Epo Culeado, chúpalo, conchetumadre, bastardo malparío. Va a ser la última vez que me refiero a ese tipo. Perdón, tenía que hacerlo, me tenía que descargar. No, está bien, está bien. Se entiende. ¿Algunas sentidas palabras para esta, para este trabajo, querido amigo rojo? No sé, creo que me quedó bonita. ¿Te quedó bonita? Me quedó bonita. Oye, yo lo dibujé. Yo lo ideé. Ustedes fueron la mano de obra nomás. Pero les quedó bonito. Les quedó bonita la pega. Tío Mafla, ¿algo que decir acerca de nuestro...? No, feliz porque se terminó esta obra, gracias a nuestras manos. No está inconclusa como otras, ¿eh? Por si acaso, ¿cierto? No, pues no está inconclusa. Está 100% real. Creo que no está inconcluso, esperemos. ¿El diseño? El diseño es un poco invasivo para el terreno. De especial para el pobre Mafla, que se levante y ve no una... No veo nada. Lo único que ve es esta wea, sale de su casa y ve esta mierda al lado de la... ¿Cómo que mierda? O sea, este templo sagrado. Pero... ¿Y vos crees que es muy divertido despertar, abrir los ojos y ver dos pichulas paradas? Sí, adelante, Mafla. Pero... Pero... Lo, me estoy contento porque no... No le tenemos que pagar a nadie. Ah, sí. Lamentablemente, nosotros no tienen que pagar y todavía no veo. Todavía no veo nada. Porque nosotros nos juntamos y le pagamos a Jaime. Pero el Jaime no le ha pagado al Jaime para que el Jaime nos pague. Entonces está complicado. Cuática la wea, ¿eh? Entrega el billuyo. Entrega la chava. Si no soy yo, weón. Entrega el billuyo. Jaime culiado, que no pasa nada. Yo voy a comer un pollo. ¿No tirís pollo a la fuente, weón? Es sagrada, le tiraste un pollo a la wea. ¿Está flotando el pollo culiado ahí? La wea ordinaria. Ordinario, conchetumari, no, está medio verde. No mojen sus callampas en la wea tampoco, weón. Tú como nuevo integrante de la asamblea de villas, ¿qué te parece esta construcción, la nueva? ¿Ah? Me parece extraordinario. ¿Ordinaria? ¿Por qué ordinaria? No, es que muchas guas que cuelgan, no me perturba. Me perturba la mente. Sí, por eso estoy acostado, porque estoy muy perturbado. Mira, se le ha vuelto el cuello, güey, con que está poseído con el exorcista, mira. Y hay que seguir construyéndola. Esta sociedad que estamos haciendo entre nosotros. ¿Qué le pasa al cuello ese culiado y en la cabeza? La tiene matando. Déjame longar, güey. Esperemos que para más adelante vamos a tener igual construcciones comunitarias de este calibre, que sean para todas las villas, po, para que las villas sigan creciendo en paz y armonía. Y este es un lindo ejemplo. Creo que viene la construcción de ahí, el túnel de tráfico bajo el agua. Ah, ¿de veras? ¿Y quién me va a pagar ahí? Buena pregunta. ¿Quién va a pagar? Es que deberíamos tener reglas que esas construcciones comunitarias se construyeran solo con la amabilidad de todos los integrantes. La amabilidad, ya. Oye, yo puse y el integrante que no coopere, yo creo que deberíamos cobrarle TAC. ¿Como el Edgar? ¿Qué? ¿Tú? Construir banquetas de chucha, weón. ¿A dónde, weón? Con las manos llenas de callos. Ni siquiera por una paja, weón. Te las tiraste, weón. Bueno. No quería ensuciarte las manos. Vamos a tener que ver qué próximos proyectos tenemos. Yo creo que hay que venir con los proyectos a la asamblea. Y si la asamblea los aprueba, vamos a tratar de conseguir presupuesto. Y si no, con puras donaciones para que la gente nos ayude. Están dispuestas las PayPal, sí. Están dispuestas las cuentas RUT para que la gente deposite y nosotros podamos seguir construyendo esta hermosa comunidad. ¿Piola la depositado? O sea, deposite unos cuantos stacks de piedra. De piedra. Y con eso estamos. Lo que necesitamos, unas piedras. Sí. Unas piedras, un poco de carbón para quemar. Carbón, madera, sí, y con eso madera. Estamos. Mira, para la próxima construcción necesitamos harto vidrio. Vidrio. ¿Ya? Así que, gente, deposítenos vidrio, cuenta RUT, PayPal abajo vidrio, en la descripción, estamos, por favor, para poder seguir avanzando con nuestras construcciones. Estamos pobres. No es fácil hacer estamos esto. Pobres, no es fácil, sí. Sin recursos. El gobierno no nos está ayudando, nos está ignorando. Estamos haciendo esto, sacando a flote esto por las nuestras. Así que gracias por el apoyo de todas maneras. Y eso, hasta la próxima. Cierro la sesión. Jolifencio fuera. Fuera. Flin fuera. Bestia negra fuera.
padre. Por fin te encontré. ¿Qué? ¿Hijo?